Y a Colochita. Venga, pues, tengan muy buenas noches, queridos amigos. Me están viendo ahorita que estoy aprovechando mi tacita de café ya para irme a acostar. Deseándole que todos estén en lo mismo, ¿verdad? Pidiendo su cafecito. Vamos a ver. Aquí con doña Patti y don en el 67. ¿De qué? Ricardo Youtubero 67. Ricardo el Youtubero 62. Ya. Si es que aquí estamos en la Santa Cena. Como pueden ver ustedes, ya los platos ya los desocupamos. Ahorita estamos con la gaseosa aquí. Ahorita estoy con mi cafecito. Acabo de comerme el pan de dulce que me trajeron aquí en la canastilla. Así es que yo les pido, si les gustó este video, suscríbanse. ¿Viste? Ah, no sé. Miren a Coloche, ¿ya vio? ¿Ya vio cómo están las cosas? ¿Va don Ricardo? Mande usted. Vamos a ver el montecito, va muy oscuro el montecito. Yo creo que va a estar oscuro. Ajá. ¿Va a estar muy oscuro? Sí. Para ir a apreciar cómo está. Pero podemos caminar un poquito, mi Adelmita, vengas. Véngase. Vamos a caminar. Miren el color. Pero aquí las estrellas son las que vamos a ver en el firmamento, porque mire qué bonita está la noche. La luna no la podemos apreciar ahorita, no ha salido todavía. Pero mire, tenemos un precioso jardín, no se ve, ¿verdad? No, está como todo oscuro. Ajá, no se mira. Está oscuro. Ajá. Tiene que ser de día. Ya. Para ver. No, porque hay unas rositas muy bonitas aquí. Coloraditas, no se puede, ¿verdad? No. Al palo de. ¿Cómo se llama el palo de aquí? El palo de. ¿Cómo se llama el palo de las semillas? ¿Cómo se llama, Richard? Arrayán. ¿De lo que vamos a comer, cómo llaman? Arrayán. No, hijo de la chilpupa. No, la chilpupa. Ese sí se ve. Cambiámele. No quiero que se mire para acá. Aquí. Véngase a ver, venga. No, tengo que apagarlo. Te voy a enseñar el árbol de chilpupa. El audio. Ahí te lo agarra. Ahí anda, Richard. Ah. Ya bajó el tacuacín, ahí bajó. Dame la luz. Dame un poco. Allá se baja al otro lado. No se mira de noche, hija. De día si todo. Sí, porque hay luz. Uh-huh. A lo mejor que sí se va a ver un poquito. Yo tengo todo el bolserillo aquí también. Oh. Sí. No, porque esta está, mira. Mira la chiripuquita, qué bonita está. ¿Ves? Esto va a ser una buena sopa, mira. ¿Ves? Mira el palo de cuje. Ya está empezando a dar los juguetes. Eso se llama. ¿Cómo se llama esa? ¿Cuál? Rayán. Esa rayán, mira qué bonito. Y es una fruta muy acidita. Al echarle salita es buena. Porque a mí ya me cayeron unas cuantas semillitas y ya me las comí. ¿Sí? Mire el tomatillo. El tomatillo ya están dando más tomatillo. Mire. ¿Dónde estaba el mapache? Mire, ahí estaba. ¿Se fue a dormir? Ya se bajó. Mire qué bonito. Aquí a mí me gusta venirme aquí, tener aseadito. Porque me gusta caminar en lo aseado. Véngase para acá, le voy a enseñar el palo de limón, cómo está descargadito de flores. Esto está muy bonito. Mire cómo puede apreciar usted el palo de limón. Mire, todo esto, la flor va a reventar un limoncito. Allá ya tiene dos galanes amarillos. Mire ese florerillo, ahí va a salir un montón de ¿Y tú sabes qué clase de chile limón es ese? Este chilito, mire, este chilito picante, como lo puede apreciar, mire cómo está aquí, ¿ve? Mire cómo está, mire la mata, cómo está, ¿ve? Esta es una medicina que se llama sábila. Aquí tenemos cebollita sembrada también, mire. ¿Qué más podemos pedir nosotros? Mire, aquí tenemos otra parra de tomate, que ya están empezando a amarillar. Mire cómo va. Tenemos un palito de fresa. Que ahorita yo ya corté las que estaban, ya me las comí, pero ya está brotando más, mire. ¿Qué más? Mire el tomatal. Aquí cortamos este tomate ya para cuando vamos a comer carnita asada, mire.
Mire qué chulo, sí, mira, mire, ve. Este es casero. Este jardín que todo tiene cebolla, tiene chile, tiene medicina, tiene limón y tiene frutita. ¿Cómo podemos nosotros pedirle más? Ya no podemos. Y don Ricardo ahí está, mire, haciendo sus trabajitos. Yo me voy a sentar porque me voy a terminar mi cafecito. Si es que tengan muy buenas noches. Si les gustó el video, suscríbanse a Ricardo 62. Yutero. ¿Ya? Vamos. Dale. ¿Ah? Ya. Mire, aquí tenemos ya el equipaje porque mañana partimos para un río, Azusa, el río nombrado San Gabriel. Así es que vamos a partir a las 5 de la mañana. Aquí está todo lo que se usa allá en el río. Mire, como puede ver, llevamos hamaca, llevamos tienda de campaña, llevamos canopy, llevamos de comida, llevamos todo lo que es mesa, sillas y hielera. Mire, hay para la que vaya la gaseosita, el agua. Y aquí les voy a enseñar el jardín que está de flores. Aquí solamente hay rosas. Este jardín solamente es de rosas. Mire, mire, como puede apreciar usted, mire qué linda la rosa, color sangre. Mire, mire, aquí también tenemos medicina. Aquí tenemos piñas, que ya entre poquitos días ya va a salir la piñita aquí. Así es que todo este rosal, mire, todo este jardín es rosal. Mire, aquí ya va empezando a salir, está el botón ya, mire, ya queriendo reventar. Mire cuánto botoncito. Este es un palo de limón también. Aquí tenemos más rosas. Aquí tenemos otro de rosas. Y sí se miran, fíjate. Sí se miran, mira. Mire esta, qué linda, color sangre. Mire, mire, mire. Como la puede ver, es un rosal el que hay aquí. Muy bonito. Mire este en capullito. Mire, mire qué bonito se mira. Ya el jardín de solo es rosa. Aquí solo es rosa, solo este limón. De allí esto, ahorita ya va a reventar, este va a reventar, este botoncito. Aquí tenemos este que lo hemos podado, porque ya dio su cosecha. Ahorita viene retoñando nuevo, todo esto va a ser un rosal. Este es color amarillo, como...